del para mí este es el pasaje más sucio más demoníaco del evangelio con estas palabras bergoglio ha eh, firmado su sentencia de muerte definitivamente quien después de, de esto la enésima es que es una y otra y otra y otra la enésima blasfemia herejía contra la palabra de Dios ahora contra la Santísima Virgen María en esa interpretación que ha hecho quien después de esto siga defendiendo lo indefendible no tiene solución no se puede decir para mí este es el pasaje más sucio, más demoníaco del Evangelio, porque no hay un solo pasaje en el Evangelio y en toda la palabra de Dios que sea sucio y demoníaco. Está insultando a nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es ni sucia ni demoníaca. Son sus pensamientos, señor Bergoglio, los que son sucios y demoníacos. Usted es el demonio, como usted se definió a un periodista polaco en el avión cuando le regaló un libro sobre la vida de Juan Pablo II y usted dijo, él era santo, este sí era santo, yo soy un demonio, usted es un demonio y lo sabe. Como cuando usted le dijo a una señora, la señora le llamó con problemas de parálisis cerebral y, 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 y bueno, quiso hablar con usted, usted le atendió y después salió la señora a, de, a despedir la llamada y usted le dijo, igual nos vemos en el infierno. Eso está grabado. Aquí no nos inventamos nada. La señora se quedó pálida. Como cuando usted le quitó las manos que tenía un niño eh, acólito, unidas entre sí como tiene que estar un monaguillo, y usted le dijo que se si las tenía pegadas con pegamento. Cuando usted ha contestado a los niños que le preguntan sobre el sufrimiento, que no tiene respuesta para el sufrimiento, usted ha dicho, yo no sé por qué el padre... Eh, mandó a, al Hijo a, a la cruz. Usted no sabe nada, ¿verdad? Pero sí sabe decir estas blasfemias. No hay un solo pasaje en la Biblia que sea sucio ni demoníaco. Y usted dice, Para mí este es el pasaje más sucio. Está dando a entender que hay otros pasajes para usted que también son sucios y demoníacos en la palabra de Dios. Los obispos callan, los sacerdotes callan, le defienden, le consienten todo, lo justifican todo. Así está la iglesia, con usted que es un falso profeta, sino el falso profeta. Todo apunta a que es el falso profeta de Apocalipsis. Dice el verdadero Papa Benedicto XVI. Esta antigua tradición según la cual, como dice San Ambrosio, el cuerpo del Hijo es la escritura que se nos ha transmitido, es recogida por la constitución dogmática de Iberbun, que afirma: "La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres". Entendida de esta manera, la Sagrada Escritura Aun en la multiplicidad de sus formas y contenidos se nos presenta como realidad unitaria en efecto es a través de todas las palabras de la sagrada escritura dios dice sólo una palabra su verbo único en quien él se dice en plenitud, como ya advirtió con claridad San agustín, recordad que es una sola la palabra de dios que se desarrolla en toda la sagrada escritura y uno solo el verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados bueno pues eh, usted usted ha blasfemado contra la palabra de Dios contra el verbo encarnado contra el hijo de Dios una vez más ha blasfemado en una so de, de una atacada eh, de una atacada en esa interpretación que usted ha hecho ha blasfemado contra la madre contra la virginidad de María y ha blasfemado contra la palabra de Dios, diciendo, para mí este es el pasaje más sucio, más demoníaco del Evangelio. En el Evangelio no hay nada ni sucio ni demoníaco. Usted está insultando, blasfemando contra la palabra de Dios. Usted es un demonio. Así lo digo ya. Y el que quiera seguir diciendo otra cosa, justificándolo, lo injustificable, mirando para otro lado, no denunciando estas barbaridades, que es intolerable, este señor no podría estar ni un minuto más ahí sentado vestido de papa. Este antipapa. Y todos los que están consintiendo esto se están convirtiendo en cómplices. En cómplices de, de este blasfemo hereje. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.